Empieza a estar un poco, no sé si estoy aquí, no sé. Eso va a ser sobredosis. Total. Bueno, yo voy a hacer una cosa, y probablemente no estará de acuerdo nadie de la mesa. Lo voy a decir lo que vi, no lo que debería ser, ni lo que yo creo que fue. Desde un punto de vista, estos debates, para mí es curioso desde fuera, yo tengo ciertos conocimientos de comunicación y resolución de conflictos y tal, que va muy bien para el caso español, se toma como si fuese un partido de fútbol. Ganas, empatas, ¿sabes? Y poco, cosa más. Y eso no es así. No es cierto. Los mensajes que se lanzan, las gesticulaciones que se hacen, están pensadas para un público objetivo concreto. Entonces, ¿quién gana en el debate? Pues quien consigue hacer llegar sus mensajes a ese público objetivo. Punto pelota. El resto no existe, no es verdad, no sirve para nada. Y yo tengo claro que Pedro Sánchez tenía claro cuál era su target objetivo y lo consiguió. Él no defendió su modelo de gestión porque no podía defender un modelo de gestión que no ha existido. Porque no tiene. Él continuó haciendo la campaña que lleva desde la moción de censura. Y esa campaña ha sido muy eficaz, viendo que de los 84 diputados, apoyado por todo lo peorcito de la política española, ha conseguido encuestas de 134 diputados, con lo cual está dando un buen rendimiento. Entonces, yo creo que lo consiguió, y consiguió algo fundamental para sus objetivos políticos, máxime que estoy diciendo como observador, no digo que me guste, deje de gustar lo que vi. Consiguió dividir en dos el debate, izquierdas y derechas, y eso le va un rédito excepcional. Y fijaos, una cosa más curiosa, hay dos cosas relevantes, y pues, si queréis el papel de Pablo Iglesias en un tema muy concreto, que es que se dulcificó. Vimos a un Pablo Iglesias dulcificado. ¿Por qué está dulcificado? Porque si miras el grado de tendencia de percepción de la ciudadanía, la ciudadanía percibe cómo se han ido basculando el PSOE hacia posiciones de Podemitas y Ciudadanos y Partido Popular a posiciones más de Vox. Hay en medio un gran gap, digamos, del centro, que lo está tomando de forma muy inteligente Pedro Sánchez, y el otro intenta dulcificarlo para acceder a eso, que fue lo que hizo en las primeras elecciones del año 2015.